Muy pero muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a Todo Puede Pasar. Estamos en vivo. Sí. Se viene el autochiste, están llegando. Pero hoy dijimos, vamos a llevarle a los muchachos que cuentan chistes. Venimos a buscar una... Estamos para buscar unas pizzas. ¿Qué mirás? Y era hora que pongas un sope para comer. Bueno. Vamos a buscar unas pizzas para los muchachos. Están acá comiendo la gente. Nos metemos. A ver, está... Perdón, ¿a dónde vas? ¿A la playa? ¿Qué haces? ¿Cómo va? Y si te tengo que tener todo, papi, atrás. Porque por ahí llueve, claro. Vinimos por las dudas que llueva. Bien, muy papel, bien. Papel. Che, vamos por una... Vamos con los muchachos, vamos a pedir una pizza para la gente del autochiste, porque está el autochiste hoy. Para nosotros no. ¿Eh? Para nosotros no hay. No, vamos a pedirla. ¿Cómo que no? Vamos a pedirla, vení. ¿Eh? Claro, bienvenido. Bienvenido. ¿Qué hace, maestro? ¿Qué hace, papá? ¿Todo tranqui? ¿Cómo viene la noche? Tranquila, pero bien. Escuchame, necesito sacar algo ya. ¿Tenés algo para sacar ya? No, tenés que esperar. Me tengo que marchar todo, esperar un poquito. ¡Oh! ¡Mala onda! Y sí. Estamos en vivo, necesito... ¿Qué le mirás? Che, algo para el tema de la panza. No, no, ¿pizza no tenés? ¿Una pizza? Te la tengo que marchar, no tengo pizza. Pero no sale ninguna para ahora, no hay nada que... No, no. ¿Y esas cuatro que están ahí? ¡Mándale! ¿Eh? ¿Y esa? ¿Qué? Estoy acá de Rabiñán y no te las puedo dar. Y dámelas a mí, dale. Sí, sí. ¿Eh? No te las puedo dar, las tengo. A ver, déjame verla, a ver, préstamela, a ver. Pero, a ver, préstamela, ¿de qué son? Son de mozzarella, están. Y a ver, pasamela acá, a ver, para verla cómo están, a ver. A ver, pasa, a ver. Bueno, pero no te las puedo dar. A ver, préstamela, a ver. A ver. Son cuatro mozzarella, estamos, las cuatro mozzarella sí. Estamos, ¿no? Para mí está. Llévamela, dale, dale. No, no te las puedo dar. Pero después se las hace después. Es imposible. A ver, pero a ver, préstame. ¿Cuánto es? ¿Qué es? ¿2000? ¡No, pará, flaco! ¿1000 pesos? ¿Tenés vos? No, ¿estás loco con lo que me pagas vos? Yo no... Son para Beto Casella. ¿Te la paga Beto acá del 9? ¿Estamos? Mirá que estás hablando con Nico. A la cuenta de Beto. ¿Estás hablando con Nico? Soy Magaldi. No, pará. Dame la plata. La llevamos. Gracias, maestro, la llevamos. Después te la paga Magaldi. Estamos en el show de problemas. Vamos con las pizzas, bien. Ahí está, llegamos para los muchachos. ¿Crees que tenga micrófono también? Bueno, pero le llevamos las pizzas, son de mozzarella, ¿eh? Vamos las pizzas, se viene el autochiste, sí. Están las parejas que bailan también. Estamos yendo en vivo, bien, Carly está tirando la de Mike, caminando por acá. Ahí va, bien. Bien. Están llegando los autos del autochiste. Vamos para acá con las cuatro pizzas, maestro. ¿Qué haces acá? ¿Qué estás esperando? Nada. Estaba mirando lo que estaban haciendo ustedes. ¿Te gusta lo que hago? Sí, me encanta. Menos mal, ¿no? ¿Qué es lo que haces? Vos también me gustás. ¡No! ¿Él? No, más me gusta él. Bueno, perfecto, bien. Para el tránsito, ¿está para algo, maestro? Ahí está. ¡Uy, no te para! Ahí está. Vamos con la pizza. Tenés menos autoridad, te digo. Vení que llegamos. Mirá la fila de autos, está el autochiste, ¿eh? Está la gente acá, bienvenida. Hincha de River con el barbijo. Perfecto. ¿Eh? ¡Mira! No le grites así. ¿Cómo vas a gritar así? Ah, no existe. No, callate. Ahí está el man. Tense. ¿Qué? Aguante Tense, Platense. Tense, si es hincha de River, no tiene nada que ver. Ascendimos con Platense. ¿Vos sos hincha de Platense? Hincha de Calamar. ¿El queso? ¿Qué ato el queso? Calamar, por favor. Atención, está en la fila de auto, mirá. Lo veo a Juli Pérez Regio ahí. Se viene el autochiste. ¡Rajimos pisita! ¿Qué? ¡Rajimos pisita, Juli! ¡No! No, yo me voy a buscar a Musarela. Sí, pero tenés cuidado, maestro. Sí, perdóname, loco. ¿Eh? Ahí va. Estamos llegando. Se viene el autochiste. Che, está largo, está lejos el camino, ¿eh? Ahí está. Vení vos, maestro, vení vos. Ahí va. Uy, llega el amigo. ¿Nombre? Javier. ¿De dónde? ¿De dónde? De La Ferrere. ¿De La Ferrere? Sí. Che, mirá la... Pará, che, se prendió el autochiste. Venís en vivo a Dorrego, y Conde y contás el chiste. Muchos autos para contar. ¡Uy, sí! ¿Eh? No, digo, tengo algo atrás. ¿Pero tenés chiste? Es tengo igual. Chiste. A ver. ¿Cómo se dice pelo sucio en chino? ¿Cómo se dice pelo sucio en chino? Guarda, ¿eh? Chinchampú. ¡Bien! ¡Ah, me gustó! ¡Es igual al bomba! ¡Es el bomba! ¿Quién es el bomba? ¿Quién es el bomba? ¿Está acá el bomba? ¿Qué hace? No, ¿qué hace? ¿Cómo? ¿Qué tienes atrás a Barney? ¿Qué hace? Che, tengo chiste de mi hijo. ¿Hay chiste de hijo? ¿Qué hace una tabla con un celular? ¿Qué hace? Está hablando. ¡Me gustó! ¡Muy bueno! A ver acá, atención. A ver acá. Maestro. ¡Uy, facha el amigo, che! ¡Facha! Somos docente, saludos. ¿Docente de qué?
Docente de primaria. Mira, primaria, bien. Sí, está con un rope ahí. Sí, acá. Mira qué lindo. ¿Eh? Lo sacó a pasear. ¿Por qué están con el guardapolvo si no arrancaron las clases todavía? Sí, nosotros no arrancamos con los chicos, pero estamos planificando. ¿Ahora está planificando a las 11? Sí, no le digas nada. Estamos planificando, estamos planificando. Sí, escuchá. ¿Qué hace? No. Sí, viste, yo estoy en el cole, ¿sí? Y bueno, todos los viernes hacemos dictado, ¿viste? Le hago escribir a los chicos. Lengua, práctica del lenguaje. Entonces, un momento le digo a los chicos que escriban y que escriban cómo suena metralleta. Y que me escriben ta 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 ta. Sí, está el hombre perdido ahí atrás, no sé qué pasó. ¿Está bien, maestro? A ver, vení, vamos a buscarlo. A ver, vení. ¿Qué pasó? Maestro. ¿Qué hace, lindo? ¿Qué hace? Canal 9, yo me encanta cómo le veo. ¿Qué hace, lindo? ¿Todo bien? Viene acá porque dicen que venía, te tenía con tu nochita y yo, viste, cerré el taller mecánico y me vine para acá. ¿Cerraste el taller y te viniste para acá? Cerré enseguida, viste, no sabes lo que sucedió cuando venía para acá, viste. Atropellaron a un hombre en el cine, viste. No, porque se ve que no vio el tráiler. No. Terrible, te cuento también, otra. Y después venía acá una señora, viste. Una señora que la habían atropellado. Enseguida al hombre yo fui a acudirla. Le digo, señora, ¿no le alcanzó a ver la patente al hombre que la atropelló? Dice, quédate tranquilo que la sonrisa de mi yerno la reconozco de 40 cuadras. ¿Sabes cuál es el número más ignorante de todos? ¿Cuál es el número más ignorante de todos? El 1. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe. Y te digo más, tengo una sorpresa, porque estoy... Yo en este auto cuando vengo tengo magia, ¿viste? ¿Tienes magia? Tengo magia. Mira que tengo atrás un compañero. A ver. ¿Pero qué haces? ¿Cómo andás, Nico? ¿Cómo andás, Nico? ¿Bien? Bien, contento. Voy a hacer rapidito porque tengo el tiempo medido, ¿eh? No, ¿qué estupidez? Te saco una sonrisa. Mañana unas melvas. ¿Cómo vas a hacer? Mira esa preciosa galletita. Sí, por eso en casa, con lo difícil que está todo, viste, la carne no se puede comer porque está difícil. Anoche soñé que comí un asado. Me levanté con un vacío enorme. Ahora somos veganos en casa. ¿Ah, sí? Sí. Perdón, porque se pone, viste, el... ¿Qué? Es vegano. Vegano. No, veganos. Comemos lo que venga. No. Y gracias aparece la galletita. Mira, soplo. Le tiro una especie así de polvos mágicos a la galletita. Y la galletita desaparece. ¡Qué flash! ¡Qué flash! Un plato, ¿eh? Un plato. Estamos a full. El auto de cosas, este, yo tengo que volverme al taller, ¿me entendés? Claro, tengo que volverme para allá, para el taller. Sí. ¿En el taller usted hace en cambio de aceite? Odio todo tipo de servicio, Natalia. Bueno. ¿Eh? ¿Cambia un aceite de girasol por una de oliva? ¿Qué otro chiste? Sí. Decime, tengo un borracho que subió a un colectivo, ¿viste? Sí. En condiciones deteriorantes, ¿viste? No. Subió al colectivo, se paró en medio del colectivo. Está lleno el colectivo. Está lleno. Y ahora dijo, de la mitad para acá son todos unos reventados de porquería. Sí. Y de la mitad para acá son todos una porquería de miércoles. Sí. Imaginá el colectivo clavado los frenos de una forma desesperante. Ay. Y se levantó uno grandote que lo miró a los ojos y le dijo, ¿y yo qué soy? ¿Qué sé yo si este boludo frenó, me lo mezcló a todos? Pará, se queda. ¿Qué están haciendo, chicos? ¿Eh? Yo lo conozco de la noche, Nico, bueno, es un tipo de la noche. Oh, gusta de vos el señor. Sí, yo me lo conozco. Ya le dije. Te giro no. ¿Tenés chiste? Tengo un chiste. ¡Ah, mira! Pero no, es autochiste. Y bueno, ¿yo lo puedo contar? A ver si. Bueno, un tigre se tragó una botella de detergente usada. ¡Guarda! No tiene nada. Y ahora espuma. ¡Espuma! ¡Muy bien! ¡Me gustó! A ver, dale, maestro, dale. Uy, viene con anteojo, guarda, Carly, ¿eh? Viene con anteojo, che. Viene. A ver, pasa. Dale, maestro. Dale, loco, dale. ¿Qué es un trapito? Hola, Nico, querido. ¿Cómo estás? ¿Perdón? A ver, sube la música. Si te llevas mi fe, dejaría. ¿Qué? ¿Te gusta, Nico? Perdón, ¿estás como chorizo? No.
Hacemos lo que podemos. A ver, baja la música. Baja la música, a ver. Ahí va, A ver. He intentado casi todo para convencerte. Hay algo, Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies. Mirá. Mientras aprendo de esta soledad que desconozco. Igual, Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré. A ver, bajate, bájate, bájate. A ver, bajate, a ver parece. Si se mueve como Chayanne. A ver, guarda, guarda que esto sale caro, por el taller ahí, el amigo. A ver, Chayanne. ¡Oh, mira, Chayanne! ¡Sí! No es fácil la vida de Chayanne. Mira cómo se ríe. Vi toda la de él. ¿Quién? Estebanés, vi toda no la de él. No es Estebanés. A ver, voy a comerte. Esa dice, en palabras simples y comunes yo te extraño. En lenguaje terrenal mi vida eres tú. En total simplicidad sería yo te amo. Y en un trozo de poesía tú serás mi luz, mi bien. El espacio donde me alimento de tu bondad. ¿Tenés chiste, Chayanne? Dice que había un hombre en el desierto. No, pero cantás como Chayanne, pero no hablas como Chayanne. Ya tú sabes, no es fácil, no sé qué. Había un hombre en el desierto, no había nadie, nada. Él solo. Encuentra por ahí una lámpara y sale Aladino. Le dice, bueno, tenés tres deseos. Y le dice, bueno, el primero quiero ser rico, le dice. Tres deseos, el primero quiere ser rico. Sí. Están los mosquitos, te digo, nos están comiendo. Y le hace, rico. ¿Viste? Le dice, bueno, va el segundo. Sí. Quiero un transporte para salir de acá. Ah, claro, porque está en el desierto. Sí. Y le corta las piernas. ¡No! ¿Por qué? Dice, quiero agua. Y le tira un baldazo de agua. ¿Y? No, y ese era el chiste. ¡Eh, malísimo! Para mí que cante como llegué mejor, porque... Pará. ¿De qué te reís? No, me reí del papelón. Ese no fue el chiste. Vení, vengamos un chiste para levantar el nivel, porque Chayanne recién se fue. Te digo una cosa, que me compré un desodorante, ¿viste? Sí. Un desodorante que es de albahaca, ajo y nuez. ¿En serio? Sí, me lo tiré y ahora apesto. Excelente. A mí sabes que me encanta el arte, por eso viví años en Ushuaia. Ushuaia es el mejor lugar para el arte. Mirá. Y te quiero contar algo, ese pasó del arte, chiste. Y soñaba esto anoche con la madrina. Un día sueño, le toco la mano y tiene la mano fría. Entonces le pregunto en el sueño de la madrina, ¿por qué tiene la mano fría a mí? Sí, porque soy helada. No. Una cosa, pues hay que... Ojo que me llegaron billetes de Brasil. ¿En serio? Sí, ¿reales? Sí, parece que son reales. Te lo cagué. 70 años, ¿por qué me cagó el chiste? ¿No puede esperar un poco este muchacho? Perdón. ¿Vos sabés, Nico, cómo se dice tenga mucha ropa en portugués? ¿Cómo se dice? Obrigado. Depende del lugar de Brasil. En algún lugar te toca estar en pelota, ¿viste? También. No hay tampoco que hacer esa cosa. Ahora que no sé qué me cagó el chiste, no sé qué contarle. No, quiero contar que los magos a veces transformamos el dinero, ¿viste? De, no sé, de 500 llevamos a 1000 pesos. Yo como no sé hacerlo, se me ocurrió a veces esta bolsa, colocar acá los 500 pesos, lo voy a dejar permiso. Acá, soplo y el billete cambia de sexo. De ser billete pasa a, perdón, a ser billeta. ¡Excelente! Y te digo algo, vos sabés que el salmón, sí, es 50% sal. ¿En serio? Y el otro 50% mon. Te lo tengo que explicar también. No. Me va a quedar atrompado. Pero, dale una pizza, por favor. Tengo más hambre que más. Gracias. Uno para él. Ahí va, bien. Se quedan. ¿Pero qué le estás regalando pizza a la gente? Veniste que hay más. Che, Chayanne está comiendo una musa. Sí. Vamos. Muy rica, Qué bueno. Voy a comer. Es muy rica, dice. Atención, maestro, ¿cómo va? ¿Chiste? ¿Cómo estás? Bien. ¿Chiste? No, soy medio malo para los chistes, pero... Ah, ¿pero qué? ¿A qué viniste, el autochiste? Vine acá porque me gusta. Ah, no, venir vos traes al que... ¡Ah! ¡Claro! ¡Boludo! Te traigo al... ¿Maestro? Hola, ¿cómo estás, Nico? ¿Todo bien? ¿Y vos? Espectacular. ¿Tenés chiste vos? Tengo dos chistes. A ver. A mi hermano le dicen collar de garrafa. Sí. Porque es muy pesado. No. ¿O hace sonido? Tengo otro chiste y después hacemos el sonido. Pero te maneja. ¿Qué hace un caballo? Una ¿cómo? Vaca. ¿Cómo? ¿Qué hace una vaca encima de un caballo? ¿Qué hace una vaca encima de un caballo? Me da un poco de miedo.
va cabalgando. Bien, 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 bien. ¿Y qué sonido hace? Y de los pájaros. ¿Pájaro? ¿Qué, a ver, un jilguero. El jilguero, voy a hacer el zorzal. Bueno, el zorzal, está bien, perfecto. Vamos a cambiar. A ver. ¿Te gustó el zorzal? Es un pájaro bueno. Bien. A ver, ¿qué otro pájaro hace? Y vamos a hacer el caracolero. ¿El caracolero? ¿Cuál es el caracolero? Y el, nosotros le decimos chirico, en mi país. ¿Cómo suena el caracolero? Los All Black hacen eso. No, no, es el caracolero. Otra especie de caracolero. A ver, que canta así. Perdón, ¿te sale el perro melancólico? ¿El perro cuando lo dejan solo en la casa, vieron? Sí, ese bueno. Sí, ponele que Nicolás se va en su estancia y le deja a su perro. Yo no tengo estancia por ahora. Más o menos. Empieza a ponerse melancólico cuando tiene hambre en sí. Claro, ¿cómo hace? A ver. Es igual. Ese es cuando ya tiene hambre. Claro, ¿y qué? ¿El sapo te sale la rana? Sí, el sapo y la rana también. A ver. El sapo, el bicho más lindo que tenemos, y hace así. Hasta así con, ¿cómo hace? Con la cara. Está y después bien, empieza a cantar. Ahí se tiró el tema de rácata. No. Pará, ¿sabés que a él le sale hacer la cortadora de pasto que se traba con una piedra? ¿Te sale a vos? No, la verdad. Escuchame, que no. Esto, mira. ¿Qué? Mirá. A ver. ¿Se trabó? Espectacular. ¿Otro pájaro? Eso es que yo soy jardinero y no sé ese ruido. ¿Y otro pájaro tenés? Sí, tengo el... Bicho quieto, ¿no? El tordo. ¿El tordo? ¿El tordo? ¿Cuál es el tordo? ¿Cuál es? El... Pero a ver cómo hace. Falta, juez. ¡Es Osayo! ¿Qué ando? Le apuesta, está bien, el búho. Bien, ¿el búho? El búho. No. Sí. Se queda haciendo el búho. Hace el búho, hace el búho. Sigue haciendo el búho. Sigue haciendo el búho. No se lo escucha, pero está haciendo el búho, ¿eh? Está haciendo el búho. ¿Y acá con quién me encuentro? ¡Uy! Maestro. ¿Qué tal, Nico? ¡Sandro! Ah, querido, ¿cómo andás? ¿Pero canto o cuenta chiste? Cuento chiste, canto, bailo, zapateo, lo que vos quieras. A ver. Mira, bueno, empezamos con los chistes. Salí un poquito más fuera que no te veo la cara, sino. ¿Así? Va a salir. Uy, va a salir Sandro. Que el jefe de Tocacela las pagó. Venía a buscarte. Escúchame, se caen un borracho del octavo piso, se llena de gente. Viene un policía y dice, ¿qué pasó? El borracho dice, no sé, yo recién caigo. ¿Cantás, Sandro? ¿Cantás? Sí. A ver. Suenen guitarras al viento, que quiero mi aliento perder al bailar. No, Penumbras me gusta. ¿Cómo le cambié el tema? ¿La sabés? Y si no seré esa, ya me voy. Pues es el himno ese. A ver. La noche se perdió en tu pelo, la luna se aferró a tu piel. ¿Y el mar? El mar se sintió celoso y quiso en tus ojos estar él también. Tu boca sensual, peligrosa, tus manos, ¡epa!, la dulzura son. Bien, quédate cantando, Sandro, Sigue cantando, Sandro. Está, no lo escuchan, pero está cantando, ¿sí? Está cantando. Mirá, Sandro. Bien. Y acá llega el amigo, maestro. ¿Cómo anda, Nico? ¿Todo bien? Estoy esperando, mirá, escuchá. ¿A quién? Te puse a desgullar, de agente a agente. ¿Agente a agente? ¿Pero contás chiste? Sí, un chiste. Uno corto. Cortito. Ese muchacho que va al restaurante, sí, se pide un pollo con papa. ¿Y? Lo llama al mozo. ¿Y? Ajá. Mozo, este pollo está crudo. ¿Te lo olvidaste? ¿Se lo olvidó?
¿Cómo se dio cuenta? ¿Cómo está comiendo las papas? ¡No, no, no, no! Hay uno, pará, que está el último. Está el último. ¡Uy, son dos! ¿Qué dice? ¡Uy, qué pasa! Muy buenos saludos, Amore y mía. Vento, bien, perfecto. Bien, ¿todo bien, Nico? Bien. La verdad, muy bueno el programa, muy divertido. Y venimos acá con mi amigo para que te cuente un chiste. ¿Hay pizza? Sí, tengo uno, cortito, chiquito. A ver. Un veterinario pasa lista a los perros. Ovejero alemán, presente. ¿Eh? Doberman, presente. ¿Sí? Caniche, estoy. Me gustó, me gustó, me gustó. ¿Vos tenés chiste? Mira, se llevan una pizza, se llevan una pizza los muchachos. Vamos todavía. Invitación de Beto Casella, ¿eh? Bueno, dale. ¿Tenés chiste vos? No, 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 solamente. Perfecto, la pizza. 11-33-15-85-28, venís acá. El autochiste no es el autocine, es el autochiste. Mirá, vení, vení, vení. Un poquito más largo, ¿no importa? No, no, ahí voy. Está Sandro. Está Sandro, bienvenido. Sandro, querido. Ahí está, venimos. Perdón, se está comiendo la pizza el pájaro. ¿Cómo se come la pizza el zorzal? Dale. No, puede cantar el zorzal. Se está comiendo, claro. Quedo lobo, yo también se lo pido. Ah, perdón, yo soy. Perdón, no me di cuenta, perdón, perdón. Chayanne, he dejado para convencerte. Mientras el mundo se derrumba todo. ¡Provócame! Mujer, provócame, provócame. Sigue, sigue cantando Chayanne y bailando. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. ¿Y acá? Bueno, terrible, suena el teléfono. Te voy a decir una cosa impresionante. Le suena el teléfono a la comisaría. Atiende, hola. Dice, hola, necesito cargamento pesado, alto calibre, necesito que venga la infantería, necesito que vengan todos los militares. Tranquilo. ¿Qué pasa? Es que hay un gato en la ventana. Mire, si por un gato en la ventana le voy a mandar tanto quilombo. Dice, ¿quién habla? El loro, dijo. Voy a hacer un truco de cartas. Son cartas americanas. Porque el otro día me trajeron cartas de Colombia y no las abrí porque, bueno, Cartagena no se abre. Mirá la habilidad que tengo con las cartas, es impresionante. Uy, bueno, se quedaron acá, ¿eh? Yo quería dar un truco. Haceme un truco, Ernie, para mí. No, ¿cómo es un truco de mentalismo? Sí. En realidad es un truco. Yo tenía una casa de espiritismo antes. ¿Sí? Si fue la salida, cuando entraba un alma. No. Necesito alguien que le. ¿Podría levantar la mano un segundito? Sí, ¿cómo no? Necesito alguien que te haga participar. Ah, usted. Bueno, muy bien, bien. Ahí está. Me gustaría que pinche un número del 1 al 100 y dígalo en voz alta. ¿Y lo digo en voz alta el número? 22. 22, bien. ¿Quiere que salga mañana viernes? Sí. Bueno, sí. Agarra un papelito, anote 22. Ajá. Se trae el papelito ahora que diga 22, y mañana sale. Sí, gracias, loco. Muchas gracias. Gracias, Sandy. Muchas gracias. Muchas... Vení, Chayanne, vení, entra conmigo. Chayanne, vení, 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 Chayanne, vení. Uy, ¿acá qué pasó? Pará. Sí, maestro. ¿Eso? ¿A quién tenés de pariente en la Ferrere, que tiene panadería? ¿A quién tengo? ¡Ah, el tío Carmelo! ¡Pará, papasidero! ¿Tu tía, la que tiene la panadería? ¡Mi tía, sí! Yo vivo a 3 cuadras. ¡El triunfo, ahí está! Y mirá lo que te mando. ¿Qué me mandó? Tu tía. Grande Nico, la hijada más linda de Conce. ¡Ah, la hijada de Conce, de mi abuela, claro! ¡Qué gato! ¡Una familia! No sé. Una de ricota, ¡vamos! Ligamos una de ricota, llévamela. Gracias, maestro. Me la guardo, che. ¿Viene Chayanne? No, Chayanne se queda ahí. Me dice, después voy. Chayanne me está haciendo así. Me está haciendo así. Vamos, vamos para adentro, vamos para adentro. Che, digamos una de ricota, bien, ¿eh? Bien, lindo, lindo, lindo. Perfecto.